te vas a salir con la tuya. Usted es quien no se va a salir con la suya. ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Devuélveme el dinero que te robaste! ¡Cójala! ¡Detente! ¡Hey! Ladrón, debe estar en esa casa. Esto está sospechoso. Esto es una trampa, sí. Es una trampa, es una trampa. Central 1, ¿me copia? Necesito refuerzos, por favor. Señorita oficial, qué bueno que llegó. Ayúdeme, por favor, ¿sí? Caballero, muy buenas tardes. ¿Está aquí en su casa? Sí, es mi hogar. Pues le comento que una señorita se acaba de meter a su propiedad. Sí, esa señorita me robó el dinero que era para los pobres, por favor, en el nombre del señor, ayúdenme. No se preocupe, padrecito, yo llamé a los refuerzos. La atraparemos, ¿sí? No sí, se preocupe. Muchas gracias. Mire, usted espérese aquí, yo voy a entrar a investigar. Muchas gracias. Le doy la bendición. No hay nada. ¿Dónde está? ¡Alto ahí, señorita! Oficial, no es lo que usted cree. Claro, la mayoría de los dice eso. No es lo que parece. ¡Ponga las manos atrás! Escúcheme. El verdadero ladrón es ese padre. Silencio. Eso le tendrá que decir a las autoridades. ¡Camine! Camine. Venga, padrecito. Está completo. Muchas gracias, señorita oficial, por ayudarme a recuperar el dinero de los pobres. Aquí el único ladrón es usted. Hija mía, mentir es un pecado. ¡Mentiroso! ¡Ya! ¡Silencio! Cuando usted llegue a la comisaría, podrá solicitar un abogado para que le ayude. Oficial, escúcheme. ¡Silencio! Señorita oficial, muchas gracias. La bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. No se preocupe, padrecito. Para eso estamos, para ayudarle. Gracias. Aquí el único mentiroso es usted. Señorita, por favor, haga silencio y camine, por favor. Perdona sus pecados. Se está equivocando de ladrón. Lo que diga será utilizado en su contra. ¡Camine! Señorita, él es el verdadero ladrón. Le robó la casa a una ancianita. Mire, señorita. Por más mentiras que usted me invente, no le voy a creer nada. ¡Camine! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Deténgase! Espere. Solo le pido que mire eso. Por favor, confíe en mí. De seguro esta es otra de tus trampas, ¿no? No. Mire, si ve esa ancianita que está ahí, ella es la verdadera dueña de la casa. No le creo nada. Si quiere, pregúntele a usted mismo. Venga, nada pierde, venga. Señora. ¿Qué pasa? Yo no hice nada. No, mi señora, tranquila. Yo solamente vine a ayudarme, nada más. ¿Y qué quiere? Señora Celia, cuéntele al oficial lo de su casa. No, porque ese hombre me dijo que si decía algo me iba a llevar a un lugar muy lejos, a un asilo de ancianos. Yo no quiero ir ahí. No, mi señora, tranquila, por favor, eso no va a suceder. Más bien, cuénteme qué pasó. Es que ese hombre me dijo que era sacerdote y que le ayudara a firmar unos papeles y yo accedí. ¿Y qué más? Cuénteme, ¿qué más le dijo? Tranquila. Luego vino a mi casa con un abogado y me sacaron de allí.
y me dijeron que yo les había vendido mi casa, pero eso es mentira, eso tranquila, es mentira. Tranquila, mi señora, por favor, mire, yo vine aquí para ayudarle, ¿sí? Y voy a recuperar esa casa, se lo juro. Pero él tiene las escrituras. Tranquilas, yo tengo un plan. Coge a la señora y espérame en la esquina, ¿sí? Pero... ¡Policía Nacional, abra la puerta! Un momento, por favor. ¡Abra la puerta, por favor! Ya voy, señorita oficial. Señorita oficial, dígame, ¿qué le trae nuevamente por aquí? Vine a hacerle unas cuantas preguntas, padrecito. Sí, claro. Si es sobre la señorita Latina, le ayudaré. Sí, claro. Es sobre eso y también porque la policía nos ha llegado una denuncia. Que aquí compran y venden cosas robadas, señor. Disculpe, no, está equivocada. Señorita oficial, dentro de los mandamientos del señor, robar es un pecado y yo no hago eso. Muy bien, si usted me dice que así no son las cosas, pues no tendrá problema en que yo ingrese a revisar, ¿verdad? No, claro que no. Adelante, pues. Con permiso. Síganme. Vaya, vaya. Esta bicicleta es la misma que tengo en la fotografía que reportaron como robada. No, señorita oficial, no puede ser. No puede ser posible. En este momento usted me va a acompañar a la cárcel. No, no, no. Señorita oficial, esa bicicleta no es mía. ¿Ah, sí? ¿Entonces de quién es? Es de la dueña de la casa. Sí, de la dueña de la casa. Espere, ¿cómo? ¿Usted no es el dueño de esta casa? El dueño legal, no. Es más, a mí la dueña de la casa me dijo que la cuide, sí, me dejó encargado para que se la cuide, sí, sí. Sí, claro. Eso dicen todos los delincuentes cuando ya son descubiertos. No, señorita oficial, yo no sé de qué habla. Yo soy un sacerdote. A mí me encargaron, si quiere le traigo los papeles para que vea quién es la dueña legal de la casa. A ver, tráigame los papeles. Sí, deme un momentito, sí. Venga, señorita oficial. Estos son los dos. Aquí en la escritura dice que la propiedad le pertenece a la señora Celia Fernández. Sí, sí, sí. Ella es la dueña de la casa, sí. Ahí está. Yo solo soy un siervo del señor. ¿A quién engañaron? No, no, no. Soy un oficial. Usted está detenido. Va a tener que responder a la justicia por robarle a una ancianita. Señorita oficial, ya le dije que a mí me engañaron. ¡Silencio! ¡Camine! No, señorita oficial, por favor. A mí me engañaron. ¡Silencio! ¡Camina! Dios mío, por favor, ayúdame. Señorita oficial, yo no hice nada. Él es el verdadero ladrón que se aprovechó de la humildad e inocencia de esa pobre ancianita para robarle la casa. Sí, señor, ese de hombre me robó mi casa. Ese hombre me robó mi casa. Oh. Tranquila, mi señora. Mire, aquí están las escrituras de su casa. Y no tiene nada que agradecerme. Agradézcale a esta jovencita, que ella hizo todo lo posible para desenmascarar a este mentiroso. Señorita oficial, ellos me engañaron. ¡Cállate! Estoy segura que no es ningún padre. Eso lo vamos a averiguar. Tranquila. Y usted, mi señora, tranquila. Disfrute de su casa.